Hi, my dear students and teachers there. Welcome to this class. Everybody, welcome. I am so happy. I'm so glad. I'm so excited to be here again with you. This is the program Vamos para la Universidad. This is English 1. And this week, we are in the second week of the second unit. And the name of this week is This is My Family and Significant Ones. In this week, we have some goals, some objectives that we are going to achieve together. So you and me, we are going to achieve them. Los objetivos que vamos a lograr esta semana van a ser comprender información acerca de la apariencia física y de la personalidad de otros. Entonces, lo que ya hicimos en Unit 1, cuando era Introducing Myself, hablando de apariencia física, I am tall, I am fat, I am plump, I am whatever. Y también lo de la personalidad, I am honest, I am intelligent, I am happy. Ahora lo vamos a hacer describiendo otra persona. Ahora, reconocer la forma de realizar comparaciones en inglés. Hoy vamos a hacer comparisons, no superlative sentences, just comparisons today. Familiarizarte con las estructuras y el vocabulario para dar información acerca de la apariencia física y la personalidad de otras personas que son importantes para nosotros. Y finalmente, expresar de manera escrita la apariencia física y la personalidad de otros. Entonces, ahora vamos a pasar antes de seguir, vamos a darle un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes siéntase saludado por un gran abrazo de esos quiebracostillas en este momento para las siguientes instituciones. Institución Educativa El Jordán, Institución Educativa San José, Institución Educativa Francisco Abel Gallego, Damasco, El Pesebre, ¿cierto? El Pesebre Antioquia de Colombia. Liceo El Bagre. Danelli Palacios. What institution do you represent? Colegio Interamericano. Institución Educativa Nechí. Institución Educativa Mercedes. Bueno, y acá nos dicen que un saludo a special greeting para los estudiantes de Nechí. Por acá ya me estaban. Institución Educativa San José. Entonces, El Jordán. No sé si el Jordán ya de pronto ya tiene el video y seguramente tiene que presionar F5 allá para... No, aún no. El resto de las instituciones, I think they are watching this class or they are attending this class properly. De pronto la institución educativa, el Jordán, los invito a que de pronto vuelvan a ingresar, ¿cierto? Se desconecten y vuelven a ingresar para que podamos tener la oportunidad de ver si de pronto les da bien o también pueden presionar F5. Tenemos por acá también Danelli Palacio, que está representando la institución educativa Marco Fidel Suárez de Caucasia. Bien, un abrazo muy especial también, quiebra costillas para cada uno de ustedes. Thank you very much for attending this class. Y tampoco me puedo olvidar de aquellos estudiantes y profesores que hacen el esfuerzo de descargar esta clase de YouTube o de live stream o de YCQ y hacen todo el esfuerzo para llevársela a sus estudiantes, porque en algunas regiones el internet es muy regular. Recuerden que ustedes, la invitación es que se conecten por cable, porque por el Wi-Fi puede ser un poco más inestable. Entonces, sí, Danelli, very good, you again, congratulations, you're here. Entonces, ustedes, un saludo muy especial entonces para cada una de esas instituciones que se conectan offline, que nos ven en diferido y que nos ven otro día. Entonces, para ellos, un saludo muy especial. Tenemos la institución de Granada, Inegago en Granada, también tenemos... El Colegio del Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón, la institución educativa Jesús María Rojas, a veces se conecta, a veces nos ven diferido. Marco Fidel Suárez de Caucasia, institución educativa San Peruchito de Andes, Gabriela Mistral de Copacabana, Santa Tomás de Aquino de Guarne, y cada una de esas instituciones que de pronto no la leí, se conecta. Profe, ¿usted dónde sacó esos nombres? De las reuniones que tengo con los profesores, ellos me dicen, profe, yo la he diferido, mándamele un saludito a mis estudiantes, and I do it, right, con todo el amor. Entonces, muchas gracias a ellos también que nos ven en diferido. No pueden participar interacting immediately, pero pueden hacerlo con sus estudiantes, con sus compañeros, hay muchas estrategias.
Entonces vamos a empezar describing significant others and we are going to start describiendo, haciendo descripción de la apariencia física y la personalidad de otras. Para esto que vamos a utilizar adjectives. Miren acá el estos que hay acá, entonces está short, fat, silly, thin, thin, tall, clever or smart, intelligent, ugly, right? Or handsome, beautiful. So all of them are adjectives. Entonces los adjetivos son palabras que utilizamos para dar descripciones. Antes de eso, entonces vamos a mostrar un video hecho por nosotros. And they are going to describe different people. How many? Entonces la primera, tomen, abran allá el cuaderno porque necesitan tomar notas. How many characters are described in the video? ¿Cuántos? Entonces me van a decir 1, 2, 3, 4, 5 people. Characters, si les adelanto algo, son characters. They are characters from our course, que se van volviendo conocidos en nuestro curso. How many characters are described in the video? How many? Entonces, ¿cuántos? Y lo segundo, what does she describe about them? ¿Qué tipo de categoría describe ella de eso? Entonces van, después de eso yo les voy a dar unos 30 segundos para que le digas a un compañero, por ejemplo, in the video, three people describe it and they describe clothing, they describe personality, right? Entonces vamos a prestar mucha atención. Recuerden que todos esos videos también los pueden encontrar en la plataforma. Ok, 1, 2, 3, go. Fernanda is happy, she has black hair, she's beautiful, she smiles all the time, she has black eyes, she's wearing a red blouse, and she has straight long hair. Daniel is an intelligent person. He has long black hair, he loves smiling, he is responsible, he's wearing a blue and yellow shirt, and he has big eyes. Jose is very clever. He has small brown eyes. He has short hair. He wears glasses. He is wearing a green shirt and he's very organized. Juan Pablo is tall. He has curly long hair. He is wearing a turquoise shirt. He has black eyes, big ears, and a little beard. He is very messy. Ok, Damasco es el pesebre escondido de Antioquia. No sabes si Antioquia o Colombia. Bienvenido. Yeah, someday I have to go over there because I have heard that you have many beautiful houses over there that they seem to be like a pesebre, like in Christmas. Ok, question. The first question. How many characters are described in the video? ¿Cuántos personajes nos describieron? A ver, por allá, ¿quién me escribe en...? A ver, how many characters are this? Very good. We have Institución Educativa López de Mesa 4, Colegio Interamericano 4, El Jordán 4, Damasco 4, Institución Educativa San José 4. Hey, you're participating too much today and it makes me really happy. Right? So, what category, what does she describe about them? What kind of categories does she describe about those four people? Right? Four people. A ver, más o menos, a ver que me digan. Personality, yeah, very good. That's one category. They describe in all of them their personality. And second, physical description, which is appearance. Excellent, very good. Hey, you are so good. Physical, Colegio Americano, you are so good. Now, watch the video again and take notes in the box. Entonces allá cada uno de los estudiantes no tienen que hacer el cuadro, que reglita y todo eso. Nada más escribir 1, 2, 3, 4 y arriba appearance and personality. Y me va a escribir lo que alcancen a coger de cada uno de ellos. De appearance and personality mencionan muchas cosas. Entonces nada más lo que nos quepa en el cuadrito, enseguida vamos a hacer la socialización. Entonces vamos a prestar atención otra vez al video, que es very short. Y ustedes van a tratar de completar primero, entonces, Fernanda, Daniel, José, and the last one I forgot about it. So, now, you're going to watch the video and you're going to complete the chart, right? Vamos a completar el chart, el cuadrito. Ok, 1, 2, 3, go.
Fernanda is happy. She has black hair. She's beautiful. She smiles all the time. She has black eyes. She's wearing a red blouse and she has straight long hair. Daniel is an intelligent person. He has long black hair. He loves smiling. He is responsible. He's wearing a blue and yellow shirt and he has big eyes. Jose is very clever. He has small brown eyes. He has short hair. He wears glasses. He is wearing a green shirt and he's very organized. Juan Pablo is tall, he has curly long hair, he is wearing a turquoise shirt, he has black eyes, big ears, and a little beard. He is very messy. Okay, now, so we got Fernanda. What can you say about Fernanda? The first one, what can you say? What is your appearance? Her physical description, and what is her personality. We got two different categories, so you're going to let me know about them, what you got. So first, okay, you got Daniel. Daniel, the second one, okay. Daniel, so por allá nos escriben que es responsible. A ver, pero entonces volvamos a la number one, que es la primera, Fernanda is happy. Personality is happy. Her hair is long. That's a key appearance. Long hair. Black. Black long hair. Very good. De Damasco, el colegio interamericano que nos van participando. San José de Venecia también nos decía por aquí. Perdón, institución educativa de San José nos decía she's happy and beautiful. Beautiful. Del colegio interamericano nos decían entonces que Daniel, el segundo, es responsible, intelligent y tiene también long hair. También tiene long hair. Very good. What can we say now? We have the second one. Daniel, what was the third one? ¿Cuál era el tercero? Fernanda has black eyes. Her hair is straight. Very good. She has straight hair. José, very good. Institución Educativa del Jordán. José. José is clever. Very good, that's part of personality. Juan Pablo is the last one. Pablo is the last one. Black eyes, Pablo nos dicen de López de Mesa. Black eyes. Colegio Interamericano. José wears. He wears glasses. En este caso, todo lo que puede quitar o poner como accesorio de ropa y todo eso sería con wear. He wears glasses. Jose has short hair. The short hair. Situación que llega López de Mesa. Jose has short. Tall. ¿Quién es tall? Por acá el Jordán. Tall. Who is tall? Pablo, Jose, Daniel. Juan Pablo is tall. He is tall. Y no me han dicho ninguna de personalidad de Juan Pablo. Who is tall? Algo muy importante que odian casi todas las mamás. He is messy. Very good. It's messy. Not the soccer player. Not the soccer player. His mess is not organized, right? Juan Pablo is really, he is very messy. Right. Entonces vamos a observarlas acá. Vamos a mirar nuevamente las descripciones no están completamente como el video, pero like the most important thing. She is happy, she smiles all the time. She has black eyes, she has black straight long hair. She is beautiful, she is wearing a red blouse. Es importante que ustedes vayan siguiendo cuando yo voy pronunciando, así van asociando la palabra con la pronunciación. Y so you are engaged in the language, right? Second, he is an intelligent person. So he's Daniel, right? He has black long hair. He is wearing a blue and yellow shirt. He loves smiling. He's very or he's responsible. Next. Jose.
He has more eyes. He has brown short hair. He wears glasses like me. He is wearing a green shirt. He is very clever. He is very organized. And finally, he has curly long hair. Curly. He has black eyes. He has big ears. He has a little beard. He is tall. He is wearing a turquoise shirt. He is messy. Right. He is messy. Deja los zapatos en un lado. Hay que poner los zapatos encima de la cocina también. Very good. So, let's continue. Hey, very good. Well done for that participation. You are approved. Very good. Congratulations. We are going to continue. Now you are participating too much. Now it's my time. Bullying time for me. Es tiempo del bullying para mí. ¿Cierto? Can you describe me? ¿Me pueden describir? ¿Cierto? Can you describe me? Si el docente allá al interior del aula también lo permite, can you describe your teacher? Le piden permiso también. And le voy a dar 3 minutos. 3 minutes. A partir de este momento, yo miro aquí la hora. 3 minutes. Para que me escriban en The Class Conversation, lo que llamamos en español el chat, ¿cierto? The Class Conversation in the testing chart. Van a describirme a mí o describir your teacher, right? So, porque ahorita van a escribir compañeros. Listo, entonces vamos a... le voy a dar 3 minutes in which I'm gonna be quiet. Van a escribirlo, ¿cierto? No me den tan duro, por favor, right? 3 minutes. Ok, vamos por partes. Los primeros por acá que nos participan dice: He is happy, he is intelligent. Ok, thank you very much for those words. The teacher wears glasses. Wears, recuerden la palabra wears. Wears glasses. Vamos por aquí. A ver, yo me devuelvo un poquito. The teacher wears glasses de la institución educativa López de Mesa. He's happy, he's fat. Oh my God. You are killing me. Okay, thank you very much. That's what you see from there. Hey, I don't care. Let's continue. San José, teacher, una pregunta de un estudiante para ti. Cuando nos referimos al color de piel, nos...
Cuando nos referimos al color de piel, no se dice you are white, you are black. Ok, decir black puede ser muy ofensivo para las personas. Es mejor decir you are or he is Afro-American. In Colombia, he is Afro-Colombian, right? He is Afro or he is Afro as well. So, black, he has black skin, he is black. Puede ser muy ofensivo para las personas. Incluso la palabra my nigga o nigger, que entre ellos a veces se utiliza mucho entre ellos. Casi todos mis amigos allá en Estados Unidos eran morenos, pero a ellos no les gusta esa palabra, aunque ellos a veces la usaban entre ellos mismos, porque eso venía por allá de los años 1600, 1700, que cogían a los negros africanos, en el buen sentido de la palabra, lo que cuando digo morenos y todo eso, y los sometían a ser esclavos. Entonces nigga tiene una cierta condición de esclavo. Entonces es mejor decir he is Afro-American. Y cuando decimos he is white in the United States, dicen, se refiere básicamente a que él, he is gringo, right? Él es gringo, de descendencia gringa. Cuando dicen she's white, he is white, puede ser un hispano, como uno muy muy blanco, aunque yo no soy muy blanco, yo soy canelita Hollywood. I'm just kidding, right? So I am like I'm not brunette, but I'm not dark skin, right? I am like tan skin, right? Un poco quemadito por el sol, ¿cierto? Entonces, Caucasian, right? So, entonces, sí, canelita Hollywood. Entonces, ese canelita Hollywood sería, por ejemplo, como un tan skin, ¿cierto? He is tan skin, para el color de la piel. Bueno, entonces espero ese que me están diciendo por acá. He's white. Ok. I'm kind of white, but I'm not American, right? Eduardo is handsome. Oh, my God. Thank you very much. He uses glasses. Remember, he wears glasses. Aprendamos eso desde hoy, que para cuando son cosas que nos ponemos, nos quitamos, podemos decir wears glasses. A ver, yo me devuelvo. Cada vez que escribe alguien, se me devuelve. He is very white. He has black hair. He has some beard. He is funny, he is outgoing, he is nice, he is beautiful. Oh, remember, beautiful, it's like for women, right? But handsome is better, but it's okay. He is so active. I thought he was gonna say attractive. No, I'm kidding. Active. He's so active. He looks like he drinks Red Bull before the class. Oh my God. Una profesora me dijo que si era que yo me tomaba 2 Red Bulls before the class. No, that's my... Esa es la forma mía de ser. Antes me alía a dormir, hombre. ¿Cierto? Bueno, but thing, a ver. Eso me lo colean del Colegio Interamericano, before class. Un abrazo muy grande para ustedes. Y cada uno los coge leyendo. He wears glasses, del Jordán. You are tall. You have some beard. You are... you wear light. Ok, desde allá ustedes ven esto como azulito. But this is like gray. This is like kind of gray. ¿Cierto? I'm wearing, he wears glasses, de Institución Educativa San José, Las Mercedes, Institución Educativa López de Mesa. He has black hair, right? The teacher is very funny. Oh, es que yo divertido, oiga. Eso, Canela, porque hay clases de blanco, ¿cierto? He is charismatic, oh, thank you very much. De San José y Luis López de Mesa. San José, okay. My teacher Andrés, he is tall, he has green eyes, he has short hair. Very good, Andrés. Un abrazo muy especial al prof compañero allá, Andrés del Liceo del Bagre. You're very fine, intelligent, and think. Oh my God. Okay, yo no soy think, ¿cierto? Por allá ya para hacerme sentir bien. Por uno, por allá arriba me dijeron gordito y en otro me dicen delgado. Oh my God. No, soy, a ver, no llenito de amor, but it sounds like fat. Trocito, ¿cierto? Yeah, thank you very much, Lisabel Bagre. Thank you very much for that word, ¿cierto? Trozo eso, trozo que le dicen, ¿cierto? Un poquito trocito, que es como no ser flaquito, pero un poquitico más llenito de amor, ¿cierto? Very good, hey, good. Hey, let's continue. Hey, thank you very much for those amazing words. Uno lo recibo cada una de sus palabras con mucho cariño, ¿cierto? Incluso en London, donde me dicen que soy gordito, es que miren estos cachetes tan sexy, ¿cierto? Es que yo quería sin mis cachetes. No, I couldn't live without them. So, let's continue. Hey, well done again. You are approved again. Congratulations. Now we are going to move to the second part. We are going to work on a matching worksheet. Ejercicio de apareamiento. Cuando hablamos de ejercicio de apareamiento, it's like connecting one
One word with another one. So, comprender información acerca de la apariencia física y la personalidad de otros. insisten que esta camisa... ¿Usted también allá ha vivido esta camisa azul? David, ¿usted esta camisa azul allá? Que ellos insisten que esto es azul. No, esto es gray. Azul, la silla de atrás. This is gray. Look, gray. Blue and gray, right? Es por la iluminación. Pero... Yo creo que es por la iluminación, sí. Ahora sí, cierto. Entonces, de pronto el contraste. Cierto, entonces los que dicen allá que soy white, cuando me hacía atrás me veían dark skin. Maybe, right? No, it depends on the point of view, right? So, let's continue. Entonces, ahora match the exercise to their opposites. I'm right and I'm. Entonces, lo primero es que vamos a tratar de escribir los opuestos de algunos adjetivos. Enseguida vamos a utilizar muchos adjetivos para las descripciones de las comparaciones. Entonces, en esta primera parte, esto también está en la plataforma, por si de pronto lo quieren hacer interactivo, pero aquí lo vamos a hacer normalmente... Entonces miren, en la parte derecha ustedes logran ver las opciones, ¿cierto? De las que las opciones que tenemos las 10 opciones y ahí cada una encaja con alguna de estas. Entonces, por ejemplo, con big, le voy a hacer las primeras dos. Por ejemplo, big es small. Entonces, it's the opposite, ¿cierto? Entonces, small. La segunda, que es long. ¿Qué es long? Vendría siendo short. Short. It's the opposite. So, quiet, que es silencioso. Vendría siendo el opuesto de silencioso. Es ruidoso o algo así. ¿Y cuál de estas opciones de acá será ruidoso? Mírenla acá. Noisy. Aquí falta una R. Noisy. Very good. Noisy. Entonces le voy a dar 1 minute para que ustedes... finalicen las otras. Listo, 1 minute. Just 1 minute. Aquí estoy pendiente del tiempo. 1 minute for you to finish this part. Oiga, por acá me escriben es que fat y después ugly, gordo, feo. No, ya la descripción mía se acabó, ya es esto. Right? Ya después que viejo. No. Old. Fat, ugly, old. Hoy sí me están participando bastante. I'm so happy. 10 light. But very good. Hey, guys. Me falta la 9. Number 9. A ver quién... Falta number 9. Para pasar a la segunda parte y luego a la social. Clever. Very good. Stupid clever. Now let's go to the second part. Very good. Excellent. Hey, I really appreciate all that participation. You are participating too much today. Aquí entonces nuevamente vamos a escoger. Aquí tenemos las palabras con las que vamos a completar. Tenemos el adjetivo 1, el adjetivo 2 que va a ser el opuesto y la tercera que va a ser un sustantivo. Recuerden que los adjetivos los utilizamos para descripciones y el sustantivo es generalmente algo que se pueda tocar. Entonces, por ejemplo, de mis gafas, podemos decir que por acá son negras, ¿cierto? Pero el sustantivo serían las gafas. Entonces, miremos el primer ejemplo, el number 1. El adjetivo 1 es big, el adjetivo 2, que es el opuesto, es small. Y el sustantivo, el noun, sería eyes. Entonces aquí tenemos otra vez number until 10, number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego entonces aquí nuevamente vamos a completar con lo segundo que acabamos de hacer nuevamente. Entonces, por ejemplo, en la 2, lo que hace falta ahí sería short. Y miremos qué encaja. Se puede decir long hair y short hair. Cabello largo o cabello corto. Entonces van a completar utilizando estas palabras de aquí arribita. Listo. Nuevamente y de ahí socializamos. Aunque en los sustantivos encajan muchas cosas, pero vamos siendo las palabras, utilizando las palabras de allá arriba.
Very good, excellent. Hey, good. All your answers were perfect. Hey, un saludo muy especial para acá en la institución educativa Versalles, que también veo que ya está participando. Un saludo muy especial para ellos, todos los estudiantes. Entonces vamos a ver las respuestas. Ok, let's see the answers. So, big, small eyes, long, short hair. Quiet, noisy person. Thin, fat body. Un cuerpo delgado, un cuerpo grueso. Young, old person. Right? Beautiful, ugly person, curly, straight hair. Cabello puede ser entonces curly hair o straight hair, cabello liso. Good or bad boy, right? Stupid or clever person, heavy and light girl, right? So I am heavy. I am heavy or I am light. So it could be a girl, so, or person, también puede ser. Hay en unas en las que encajan muchas, por ejemplo. Hay unos que dicen, you have a young personality, even you are an adult, but you have a young personality, ¿cierto? Entonces, eso depende de cada uno. Muy bien por esa participación. Ahora entonces voy a explicar cómo hacer comparaciones. Las comparisons, making comparisons, vamos a utilizar estos adjetivos que acabamos de ver. Entonces, para eso voy a abrir aquí una nueva. Existen dos tipos de adjetivos, ¿cierto? Están los adjetivos short adjectives. Este tema, honestamente, de temas de grados inferiores, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo he enseñado en sexto, séptimo, incluso hasta en décimo se vuelve y se enseña alguna vez. Pero vamos a repasarlo, ¿listo? Ya entonces vamos después subiendo el nivel. And we have long adjectives. Pero ¿cómo así que adjetivos cortos, adjetivos largos? Los adjetivos cortos son aquellos que son considerados hasta tener dos sílabas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que acabamos de ver, está tall, ¿cierto? Está fat, ¿cierto? Fat. Está a ver por acá que está también. Sí, también enseguida voy a hablar de irregular adjectives, ¿cierto? O lo hablamos de una vez. Irregular adjectives son aquellos que cambian su forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, son aquellos que cambian su forma irregular al ser los comparados. Por ejemplo, el good, bad. Entonces, por ejemplo, cuando los vamos a hacer, este pasa a ser better, este pasa a ser worse, ¿cierto? Entonces se cambian, ¿cierto? Por ahorita entonces miramos esos irregular. Primero vamos con estos primeros, porque hay algunos que todavía no lo han entendido, y segundo los irregular los ponemos en conocimiento. Bueno, y ahora tenemos all, big, ugly, todos esos son cortos. Tenemos aquí, vamos a escribir dos adjetivos largos. Por ejemplo, expensive, caro. Expensive. Beautiful, intelligent. Todos estos adjetivos son largos. Tienen más de dos sílabas, ¿cierto? Entonces, ahora, para yo decir, por ejemplo, tall, que es alto, para decir más alto, ahora para hacer los comparatives, hago acá una línea para que me entiendan. Te voy a decir aquí tall y le agrego er al final. Y esto quiere decir más alto. Gordo. Este termina en consonante, vocal, consonante. Es la misma regla para que cuando vimos el presente continuo. Entonces se le duplica la T, eso, y queda así, más gordo, ¿cierto? Mientras que con los adjetivos largos se les antepone more, que significa también más, ¿cierto? Entonces, more expensive, más caro, more expensive y more beautiful, more beautiful. Right. Entonces voy a hacer algunos ejercicios ya con la estructura para que lo entiendan.
¿cierto? Entonces vamos a pasar aquí, es más, hacer otra rayita y vamos a hacer ya algunos ejercicios, por ejemplo, con taller. I am taller. Yo soy más alto, mire. Si yo digo I am tall, yo soy alto. I am taller than. Bueno, y por acá del colegio. Por ejemplo, por ahorita que mencionan Andrés. No sé si será verdad esta oración que va a escribir. De un colegio allá, ¿cierto? Creo que en Echío, ¿de dónde? I forgot, I'm sorry. No, el Bagre, ¿cierto? I am taller than Andrés. Y hasta ahí está bien, pero muchas veces para nos dicen que le pongamos el verb to be para terminar. I am taller than Andrés is or I am taller than Andrés. ¿Cierto? ¿Andrés de qué colegio es que es? ¿Cierto? Por acá me escriben para irme acordando. Pero miren este. Ah, bueno, y este than. Este than significa que. Y es un que comparativo. ¿Cierto? Porque hay otros que son exclamativos, que son... para formular preguntas como what o that, ¿cierto? Vamos a mirar entonces uno con more expensive, ¿cierto? Entonces, apples, como estoy hablando en plural, are more expensive than bananas. Y hasta ahí nos queda bien. Pero si queremos le podemos poner acá are. ¿Cierto? Voy a hacerlo ahora con... voy a hacer otro con... con father, con más gordito. ¿Cierto? Entonces, Edu... Ya no voy a hablar de mí mismo, sino voy a ponerlo en tercera persona. Edu is father. Eduardo es más gordito. Dan. Dan quién, no sé, cualquiera de acá, Dan Ricardo is, right, y esto es opcional esta parte, Edu is farther than Ricardo, y uno con more beautiful, cierto, Medellín is more beautiful, is more beautiful, Dan, Bogotá, is, right? Optional, that second part. So, entonces, miren, Dan Vasco, ya, yeah, entonces acá nos dice, Edu is farther than Vasco, Vasco, ¿cierto? Mr. Vasco, there maybe he is very thin, right? You are so young. Uno nunca cree, cuando yo estaba en el colegio, yo no me ponía la ropa, yo me la colgaba de lo flaco que era, ¿cierto? Parecía un palo ahí con ropa, ¿cierto? Uno es así todo flaquito, encorvado hacia adelante, pero con el tiempo, el ejercicio, uno va embarneciendo o engordando, ¿cierto? A little bit. So, entonces aquí, si ustedes también desean, en la mochila hay una explicación sobre esto, de cómo hacer comparaciones en inglés, que los adjetivos cortos se le pone er, todos llevan than, ¿cierto? Y a los largos se les antepone more. Y hay algunos ejemplos. My car is faster than yours. They lot less than frequently. Y este, the Paris is older than New York. Jack is better. Entonces ahora casi miremos entonces lo que nos preguntan ahorita los irregular verbs. Miremos este Jack. Jack is a better student than John is or than John. Jack is a better. Good, bueno, sería el adjetivo. Este es un irregular para decir más bueno, o sea, mejor. Cambiamos por better. Jack is better. Entonces, este que ahorita hablábamos, perdón. Este que ahorita hablábamos acá, the good, ¿cierto? Cuando hacemos uno decir para decir que es más bueno, ¿cierto? Is better, entonces cambia para better, ¿cierto? Hay algunos como bad, good, bad, worse, esos cambian, ¿cierto? Esos son los llamados adjetivos irregulares porque cambian en la forma.
Far también, far farther, es un poquitico que cambian ahí, ¿cierto? Que cambia ahí entonces con la U, further, ¿cierto? Y hay algunos, son varios que cambian. Entonces, oh my God. Entonces aquí, ahora a ustedes les voy a dar, I look at the time. I'm going to give you 3 minutes. Unos 3 minuticos para que me escriban algunos de compañeros del salón, algunas comparaciones respetuosas. Y me las escriben ahí en el chat, ¿cierto? En The Class Conversation. Only 3 minutes. Y de ahí las leemos. Sí, ya les mando el link del video al Consejo de la Estrella, ¿listo? English is better than Spanish for me, yeah. Maybe for other people Spanish is better than English. Miren, entonces hay 3 minuticos para que me hagan oraciones sobre sus compañeros, comparar compañeros, sí, todo eso. Ya les voy a mandar el link, listo. Here you are. You got the link there. Right, Jackie? You got it. Farias is taller than the teacher Andrés. Very good. Profe Andrés, ya le pasaron por allá los estudiantes, ¿cierto? Es normal. Eliseo el Bagre, Farias is taller than the teacher Andrés. Very good. Bueno, por acá en Damasco nos dan una oportunidad de aprendizaje. Dicen, Vasco is more uglier than Michelle. Vasco es más feito, más feita que... Eso suena muy ofensivo, pero digamos que es en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Ugly es uno cortico, entonces ugly sería uglier. Y los que terminan en Y, oh, esto como... Miren, ugly termina en Y, entonces los que terminan en Y les cambia por I latina y ER. Uglier. Lo mismo con happy, happier, se cambia la Y por I latina. Listo. Entonces sería Vasco is uglier than Michelle. Or maybe Michelle is uglier than Vasco. Y yo no sé si Mr. Vasco o es Miss Vasco. They're comparing. Maybe comparisons can be offensive for people. Right? Cierto. A ver, por acá antes sigamos leyendo. Marta is thinner than me. Yeah. Marta es más delgada que yo, pues allá en Versalles, en el Liceo del Vasco. Chacón is fatter than Edward. Yeah, very good. Chacón is full of love, right? Mr. Chacón, perdón, sorry, Chacón. Sara is more intelligent than Anna. Yeah, it could be offensive because we don't know who is more intelligent. Yo no me atrevo a decir que yo soy más inteligente que uno, que otro, que esto, ¿cierto? Entonces, lo que sí podemos decir es que maybe... You are better at mathematics, o you are better at mathematics than, o alguno se esfuerza más, pero la oración está bien, it's perfect, right? Sofía is smaller than Giselle or Giselle, very good. Por acá nos van apareciendo. A ver, vamos con una última. Yo look at the time. Yes, because, porque ahí tengo que explicar, ya explicarles la actividad guiada. Sofía es smaller than Giselle, por acá Damasco nos está escribiendo otra para que la socialicemos y luego seguimos. Mientras nos escriben ahí la última, recuerden que los videos también ustedes los pueden encontrar en la semana. O sea, si ustedes saben que estamos en la semana 2, usted se mete a la plataforma semana 2 y ahí va a encontrar los videos, ¿cierto? Generalmente están como actividad de introducción. Isabela, oh, miren aquí todas las que nos sacó la institución que tiene San José. Isabela es thinner than Susana. Felipe is taller than Melissa. I am farther than Mariana. Bogotá is more in Bogotá. Okay, Bogotá is more expensive than Medellín. Bogotá and Medellín are more dangerous than Angelópolis and Caldas. Oh, very good. Yeah, someday I have to go there. I love life in towns. Yo soy montañero, a mí me encanta. Parece muy bacano esto que me están diciendo desde Angelópolis, ¿cierto? Institución Educativa San José de Angelópolis, ¿cierto? Bueno, Sarah,
A ver, por aquí ya me habían dicho esta. Michelle is thinner than my teacher, Anna. Very good. Un saludo muy especial a la profesora Ana Mosquera ya. Dicen eso porque tienen profe Rola. So, maybe it's, I don't know. Pero un saludo muy especial, ¿cierto? No, cada uno defiende su ciudad, sus lugares. Pero, por ejemplo, la vez que yo he ido a Bogotá, I felt so comfortable there with people, ¿cierto? Yo me la llevo muy bien con las personas de Bogotá. Incluso, yo siento que hay cierta roce entre las dos culturas. We are all Colombian. Juliana is smaller than Xiomara. Very good. Hey, we're going to stop there and down. We are going to go back to the actividad guiada. Listo. Entonces ahora vamos a pasar acá. Shorter. Yeah, it would be shorter, better. Yeah. Small es para cosas. Cierto, muy bien. Estamos en una academic community. Short para personas, small para cosas. Very good. Lo mismo que big. Entonces acá tenemos que pueden ir a la mochila y a explorar más para ver los comparativos. Bueno, aquí era la de making comparisons. También los pueden escribir allá en la plataforma, ¿cierto? Incluso le va a corregir las que no tengan ninguna buena. And done now, very well done, guys. You are the best in participation. Ahora les voy a explicar la actividad de creación, la actividad, perdón, la actividad guiada. Entonces dice, es un ejercicio para esparcimiento utilizando la información de la descripción de nuestros personajes. Es posible que les vaya a tocar ver nuevamente el video que acabamos de observar, donde nos describían a José, a Fernanda, a Juan Pablo, a Daniel, porque ustedes van a tener que familiarizarse con la descripción de cada uno de ellos y poner un tic, o sea, un chulito entre cada uno de ellos. Esto es una actividad de comprensión, se las califica la plataforma, entonces. Profes, enseguida ustedes van a abrir la plataforma suya de alguno de los estudiantes y la van a hacer allá. Entonces dice, match the following pictures and sentences using the information from the conversation in the activity describing significant others, their appearance and personality. Entonces vamos a volver a ver nada más la partecita del video donde nos hablan de Fernanda. A ver cuál de estas nos encaja. Listo, vamos a mirar aquí a Fernanda, la primera parte nada más. Fernanda is happy. She has black hair. She's beautiful. She smiles all the time. She has black eyes. She's wearing a red blouse and she has straight long hair. Okay, now you can choose more than one options, as many options as you want to. Entonces, ¿cuál de estas nos encajaría? Por ejemplo, la A. A, she has black hair. De acuerdo a lo que acabaron de decir. Yeah, perfect. I'm sorry. It was my fault. I'm so sorry about it. I'm so sorry. Nobody. Yo no. Yo había. Ese cuando yo pongo un video desactivo el sonido mío para que no haya retorno. Y empecé a hablar sin haberlo activado. Listo. I'm sorry. Gracias a Dios me escribieron allá. Cuando yo miro y veo ahí la X. I'm sorry, right? Bueno, entonces acá, por ejemplo, nos dicen, según lo que acabamos de escuchar, dice, de Fernanda, vamos a escoger una, varias. Entonces dice, she has black hair. Entonces usted dice, ah, eso sí, le pone el chulito, nada más le pone el chulito. Van a ir entonces a la plataforma enseguida y lo van a hacer, ¿cierto? Miren, por acá en Institución Educativa del Jordán nos dicen que AB. She's happy, very good. Luego la E, she smiles all the time, very good. Entonces está también, igual que la B. Y también la F, she's beautiful. La que sigue, she's wearing a turquoise shirt, no puede ser. Una camisa color turquesa, no puede ser. La F, she has small eyes, no. Y me falta la B por. Entonces, seguro, entonces cuando ustedes ya estén seguros. Ya le dan ahí seguir, ¿cierto? Lo mismo van a hacer con las cuatro personas. Very good. Lo mismo entonces con Daniel, con José y Juan Pablo. Profe, ¿dónde vamos a encontrar esta actividad? Se llama Matching Exercise. Lo van a encontrar.
Esta actividad la encuentran en la Matching Exercise, que está en la Unit 2 y está en la Week Number 2, or Second Week. ¿Cierto? Entonces la encuentran ahí y la van a hacer. Y después de eso, si les da tiempo, van a hacer comparaciones de sus compañeros. O me pueden comparar a mí con otros. Pueden compararse tú mismo con otros compañeros en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Porque muchas veces, como dicen por ahí, las comparaciones son odiosas. Pero aquí es in terms of language, en términos del lenguaje. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. Ustedes llegan hoy conmigo, recuerden entonces terminar esta actividad y luego hacer unas comparaciones. Thank you very much for your attendance. Un abrazo, un quiebrahuesos, nada más de despedida. Entonces esta vez para cada uno de ustedes allá, cada uno siéntase que lo estoy despidiendo por un gran abrazo para llenarlo de mucha felicidad, energía y mucha motivación para seguir en el curso. Thank you very much for attending. See you next class. No olviden, si tienen alguna duda, yo me quedo con unos minuticos por si tienen alguna duda. A mis colegas también, thank you very much for being here y see you next class. Bye bye, have a good day. Bye bye.